que le pone, él lo hace with the sprouts and everything. La mitad y mitad. No. Está chico. I'll have an avocado toast too. You have one? Yeah. Ah, ese era mi pedo con mi tía. No sirve de tanto gimnasio que no puedes ni correr. Yo antes nomás quería estar ahí, mamá. Me gusta ya poder echarme a correr, o sea. Como... Bagel con queso crema después de la bici. Está buenísimo. ¿Ya viste ese documental, Tito? ¿Cuál? El de los que supuestamente los atletas se desarrollan mejor en Netflix. Que supuestamente los vegetarianos está yendo mejor a los atletas. Y el hombre más fuerte del mundo que levanta más se hizo vegetariano. La maratonista también se hizo vegetariano y le fue mejor. Que la proteína que agarras de los frijoles y de los vegetales es mejor procesada por el cuerpo que la proteína de la carne. Sí puedes comer entre semana sin, o sea, no es un matarte entre semana, no comas Ok, ténganme paciencia, estoy calando la cámara nueva, entonces no sé cómo se va a escuchar, no sé cómo voy a grabar, pero voy a ver si este micrófono funciona, si no voy a comprar otro, les voy a explicar todo lo que tienen que saber ahorita, no sé por qué quiero voltear para allá, pero no están aquí. Fuimos a andar en bici y me sentí muy muy bien, la neta es que no puedo quejarme, y me sentí fuerte, hace mucho que no hacía. Es una ruta que normalmente hago, que antes hacía mucho. Esa ruta es en San Diego y Chula Vista. Nací mucho con mi papá y con muchos amigos de él, pero ahorita como que me enfoqué un poquito más en el gimnasio, en hacer un poquito más de resistencia cardiovascular, pero yo a mi modo, a mi manera, con un poquito más de funcional. Y ahorita que me subí a la bici y hice esa subida, que era una de las subidas que ese tipo de subidas me retan, porque es como que la prueba, a ver si es que o has mejorado o has empeorado en tu condición. Entonces, ahorita me he dado cuenta que mejoré mucho en mi condición por cómo subí. Me sentí muy fuerte y subí muy rápido. Y sentía las endorfinas y a pesar de que hice pierna el lunes, hoy es jueves. No sé cuándo se vaya a subir esto, pero el lunes hice pierna y le di durísimo. O sea, hace mucho que no me dolían así las piernas. Se los juro que no es por presumir, pero sí sentí la condición muy bien. Ya extrañaba hacer contenido largo, nada, obviamente lo extraño, pero más que nada porque me puedo platicar un poquito más. Por cierto, producto de... he usado mucho últimamente ya un protector solar, porque la verdad es que estaba pegando en mi madre con el sol. Si se ve bien ahí. La barba ahorita está audicionando. Quiero ver hasta dónde me puede crecer. Lo que sí no me gustó de la cámara es que la batería no le dura tanto. Lo que sí es que sí tengo que tener una plática con ustedes. Muy seria. Por cierto, si vienes de Instagram ya sabes, pero si has seguido aquí en YouTube, te dejé abandonado desde hace un año. Me han estado súper de moda estos Converse y me encantan. Disculpen el desastre que hay aquí, pero acabo de comprar Blue Screen para poder hacer audiciones y pues, la cámara y traigo un desastre. Tengo que actualizar muchas cosas con ustedes. Me encanta que la pantallita de la cámara se voltee, eso sí me fascina. ¿Qué onda con el fit? ¿Pasa o no? No se ven los tenis, pero ahí están. Compré una nueva cámara porque muchos de ustedes querían que empezara a subir YouTube otra vez y la neta es que sí extrañaba YouTube. Nada más que vendí la otra cámara porque estaba muy pesada. Ahí les doy mi problema. La editada consume mucho tiempo y yo quiero subir videos como estos para ustedes en los que platico, comparto con ustedes todo lo que es una plática ahí, ven, y el poder compartir con ustedes lo que vivo me encanta, me fascina. Esta modalidad nunca puedo compartir. O sea, todo lo he compartido por Insta y un minuto y medio no es suficiente para compartir lo que quiero compartir. Y en esta modalidad un poco más larga, me encanta. Pero el tema es que los malacostumbré. Los malacostumbré a contenido
bien chingón. La cámara que tenía estaba increíble, de lo mejor que hay para YouTube. Pero era una carga, llegó a un punto en el que ya ni ganas de grabar me daba. Era como que, ay, güey, qué huevo grabar. O sea, sí aguanto hasta cierto punto, pero ya no disfrutaba ni el proceso, nada. Y si no disfrutas el proceso, entonces, ¿qué tiene caso? Dije, la voy a vender, no me está trayendo retorno. Pero la verdad es que muchos de ustedes disfrutaban. Y hasta yo, que veía de vez en cuando estos últimos meses mis videos, porque a veces que sí me los topo o me dicen mucho por Insta de que Roberto, por favor, sí los veo y digo, puta, güey, no puedo dejar esto así. O sea, me gusta editar, me gusta grabar, pero de una manera que también sea espontánea, que pueda compartir con ustedes y que tanto ustedes como yo lo disfruten. Y dije, voy a comprar una cámara, pero no una cámara porque, o sea, a ver, puedo comprar, tengo el dinero para comprar otra cámara igual, pero ¿de qué me sirve si no lo voy a disfrutar? Dije, mejor voy a comprar una cámara chiquita, compacta, como ya vieron en el espejo. No sé si ya la vieron como se ve, pero es una cámara chingona, 4K, graba bien. Nada más que lo que no quiero es que piensen que, ay, no, ya no están igual de chingones los videos de Roberto. No es eso, nada más que también entiéndanme que es súper... Subo en Insta, subo en TikTok, subo en YouTube ahora, y aparte voy a subir podcast, y yo solo hago esta edición porque mientras sí me está empezando a caer, sí estoy empezando a monetizar y demás, no estoy ahorita para estar pagándole un editor para que me esté editando todos los videos, todos los podcasts. Es un trabajo y sí consume tiempo, y quiero que entiendan que yo quiero darles el más contenido posible para que ustedes disfruten y puedan agarrar algo bueno de esto, ¿no? Yo trato de enseñarles lo que creo que es correcto, lo que me ha funcionado a mí, pero tampoco quiero que piensen que no estoy haciendo un esfuerzo, que, ay, lo voy a hacer a medias, ay, qué hueva. O sea, no, o sea, lo estoy haciendo porque muchos de ustedes me lo pidieron y porque disfruto hacerlo, de manera que comparto yo y también disfruto editarlos, no de manera que me desgasto tratando de hacerlos ver como una película a todos, porque yo tiendo a ser muy, muy perfeccionista y me da por querer hacer cada video increíble y me emociono, y de vez en cuando claro que sí los voy a papachar y los voy a dar videos bonitos, chingones, bien hechos, pero no todos van a ser así, también entiéndanme que eso es irreal, a menos que yo tenga un editor, lo podría contemplar, pero todavía no estamos ahí, vamos a llegar ahí, pero todavía no, se los prometo que sí es mi objetivo el llegar a un punto en el que pueda tener un editor que me apoye y yo pueda estar grabando y también inclusive ayudarlo a editar, ¿no? Pero que no sea tanta carga para mí, porque tengo, sí es mucho, espero y se escuche bien el audio ahí, si no, vamos a ir calibrando, ténganme paciencia. Pero bueno, así está la cosa. Compré también como que de tripié, que es como prueba, ok, sí sirve. es un tripié Bluetooth, entonces lo puedo tener así, puedo andar blogueando y la cámara no me pesa tanto, entonces está increíble. Pero bueno, vamos a ir por mi hermano a Los Ángeles porque llega de Alemania de estar con su novia y tenemos que ir a recogerlo. He estado trabajando en diferentes cosas, en varias cosas para los que no han estado checando Insta. El tema es que no siento que he compartido lo suficiente con ustedes porque pues no me da tiempo el contenido, el tipo de contenido que hago para explayarme en todos los temas que quiero. Entonces espero que este video pueda ser picándoles una actualización de toda mi vida y pues que la disfruten igual que yo. Acabo de picarle play y pausa sin querer y se siente cool poder hacer aquí. Pero bueno, pues vámonos. ¿Ya llegaste? Sí, ya llegué. A ver, no te creo que ya llegaste. No, casi no llegué, güey, sí llegué. No, la acabo de comprar ayer. Pero ya puedes ver de qué... ¿Es mejor que la otra? No, es igual. Es peor. Son más chicos. Pasamos por mi hermano menor, el de en medio, y estuvimos todo el día aquí en Los Ángeles y ahorita ya vamos de regreso. Vamos a hacer un súper y de ahí vamos de regreso. Tengo que tener el brazo súper extendido para que puedan verme bien. Aquí se coloca, ¿no? Sí se puede ver, ahí sí te ves muy bien todo yo. Son las 7, es viernes, siguiente día. Regularmente no desayuno nada, pero hoy sí amanecí con mucha hambre. No sé si fue porque comí más, como que cuando como más me da más hambre el siguiente día, no sé por qué. El entrenador, pan con mermelada. Ok, estoy a punto de entrenar. Se los juro que viernes
normalmente no me cuesta trabajo, pero ahorita me está costando mucho trabajo, que estoy entrenando los viernes y sábados, estoy entrenando mucho funcional, mucho enfocado entre cardiovascular y resistencia. Ya no estoy tratando de crecer mucho, ya lo saben, mucha gente ya se ha dado cuenta. Nada más por cómo me veo físicamente, no estoy tratando de verme lo más grande posible. Prefiero sentirme bien, verme bien y poder tener condición a la vez que verme lo más grande posible. Ya me gusta ser como que un atleta completo. Cambió mucho como que mi perspectiva acerca de eso por el hecho de que como que pues la ropa ya no me quedaba. Era difícil echarme a correr. O sea, varias cosas que digo, me veía muy bien físicamente, pero también hasta cierto punto ya, bueno, al menos para mí, no se me hace tan atractivo el estar enorme así. Pues dije, no sé, prefiero sentirme bien, tener condición y todavía estar fuerte, todo lo demás, nada más que hasta cierto punto, hasta donde también me sienta cómodo yo, ¿no? O sea, yo siento que yo creo que todo esto del ejercicio es más como el dicho que dicen, beauty is in the eye of the beholder. O sea, la belleza está en el que lo está haciendo, en el que lo creo, en el que lo ve. O sea, realmente no hay un saco que le quede a todos, ¿no? O sea, yo creo que cada quien tiene su manera de verlo. Y a lo mejor tienen un físico que les atrae más, tanto mujeres como hombres, como gente que está haciendo ejercicio, que quiere un cierto tipo de cuerpo. Hay gente que le atrae más el cuerpo grandote y quieren estar así, y está chido también. Yo tuve mi tiempo, pero ya ahorita ya no se me hace chido para mí. Entonces, de lunes a jueves regularmente estoy haciendo ahorita pesas, le meto mucho HIIT. Cuando digo HIIT es pocos tiempos de descanso entre cada set, y hago normalmente circuitos de 5 o 6 ejercicios y los hago 4 o 5 vueltas, y esos son mis rutinas, ¿no? Ya los viernes y sábados intento enfocarme un poquito más en resistencia, en cuánta condición tengo, pero no nada más condición, pero meterle condición junto con peso para que el cuerpo sienta que no nada más estamos trabajando, ok, la respiración, el corazón, sino también la resistencia del músculo. Entonces, precisamente estas últimas 2-3 semanas he empezado también a andar en bici de ruta, porque siempre me ha gustado. Cuando llega un nivel en el que compites de rodar 4 horas, 5 horas inclusive, para los ciclistas que se dedican a eso, a mí no me gusta. Me gusta hacer subidas, raíces de una, media hora y media, 2 horas y media, 3 horas máximo, pero hasta ahí. Entonces, ahorita me he estado echando raíces una vez a la semana para meterle un poquito también más de cardio. Ayer me sentí muy fuerte y yo fui en bicicleta. Y pues bien, así ha estado mi condición física últimamente. Entonces te la vamos a dar una rutina de funcional, porque es viernes, y le vamos a meter un poquito de devil presses, que es un AMRAP, as many rounds as possible, que es las más rondas posibles en el tiempo determinado. 20 minutos me voy a poner en el timer y voy a hacer pull-ups, push-ups, air squats y devil presses, que ahí es donde le voy a meter peso. Ahorita van a ver cómo se va a ver el ejercicio. Vamos a darle. Este tipo de rutinas me gusta hacerle la comparativa de como cuando te amarran una soga en el cuello y te están así apretando la soga más y más y más, y la respiración la empiezas a sentir menos y menos y menos, porque empiezas a hacer más repeticiones en un determinado tiempo y no descansas entre todas las rondas. Entonces tu cuerpo, vamos a darle, cállate Roberto. Desayunar, siento que no han estado aquí en un millón de años, pero pues, hay veces que también son gente de Insta que han visto muchos de mis vlogs de lo que hago en un día, lo que como en un día. Muchos de ustedes ya conocen mi desayuno. ¿Cómo va a ser mi desayuno? Me cambié, me bañé, me rasuré, estoy listo porque tengo ahorita
una audición para un comercial. Audición, quiere decir que ya te aceptan, pero es una audición para ver si soy capaz de ser papá de 20 a 30 años. Y para mi sorpresa, no hay aguacate, entonces voy a ir a comprar aguacate. Ok, había como que una escasez de aguacates en el súper, no sé por qué, entonces vamos a desayunar de mis famosos French toast de proteína, que son pan francés, en español pan francés, sí. No estoy acostumbrado a decirle pan francés, perdonen mi dialecto fronterizo, no sé qué iba a decir. Vamos a empezar. Proteína. Regularmente va un scoop y ya. No sé por qué siento que eso fue menos del scoop, pero creo que igual. Bueno, ahora sí, mezclamos. Y vamos preparando un sartén. Mézclenlo bien aquí cuando vayan a mezclar esto, porque regularmente, si tarda poquito, no crean que es así nada más. Unas 2-3 mezcladitas, o sea, si le tienes que meter hipertrofia aquí en tu brazo para que agarre. Aquí vas a remojar el panecito. La neta funciona con cualquier tipo de proteína. Pan 4. Ahora sí, mantequilla. Ahora viene la magia. Del setup. Ya estamos haciendo audiciones. Esta es una audición para un comercial. Se los juro que no sé por qué, pero ay, me siento bien trabado y como que al principio sí es como que, o sea, el memorizarte las cosas y que las riegues y luego te digan, oye, no era así, era así, como que, ay, no, como que me pongo más nervioso porque también quiero que salga perfecto, pero a la vez también es algo muy diferente para mí, pero ahí vamos. Ya terminé las audiciones, ya la mandé, y ahora tengo que trabajar en lo que viene siendo la estudiada para mi certificación, que he estado platicándoles tanto, y de ahí tengo que ir a comer al restaurante un amigo del Mike que acaba de abrir, es de pollo, y con más razón voy a ir, me encanta el pollo. Y pues bueno, de ahí tengo que grabar el TikTok del día, que la neta no tengo idea de qué voy a grabar, pero voy a grabar algo. Se me hace que voy a ir a un café, voy a leer un libro y no sé, como que algo genuino que salga de aquí, tampoco que sea muy, como que no sé, no quiero que sea muy superficial. Me gusta que mi contenido sea que salga todo de aquí del corazón. Pero bueno, termino el TikTok, tengo que grabar un podcast y yo creo que lo usé todo el domingo. Bueno, no me va a dar el día, no me va a dar. Bueno, me voy a poner a estudiar. Ok, raza, venimos aquí a el restaurante de un amigo que acaba de abrir. Mike, creo que ya lo conocen. Venimos aquí a su restaurante y pues los traje aquí a que vengan a comer conmigo. Vengo bien estresado, raza, porque neta no puedo creer el tráfico que hay en Tijuana, pero espantoso. O sea, unos semáforos que duran, duré creo que 30 minutos en un semáforo. Me desesperé horrible, pero ya llegamos. Mike, ¿cómo se llama tu restaurante? El Gallero Rosticería, bienvenidos. Nada más que todavía no le cambian ahí el signito, güey. Pero ahorita ponemos el otro. No alcanzó la feria. Venimos aquí a probar el restaurante. Ya comió Mike, pero yo voy a comer con él ahorita. Tiene 3 restaurantes que acaba de abrir. Bueno, no, ya abrió los otros hace rato. Pero son esos. No es promoción. Bueno, no, sí, así es. Mike es de mis mejores amigos desde la prepa, por si no sabían. Entonces, vamos a probar la comida. Creo que acaba de abrir ayer. Llegando aquí a mi casa, siempre tengo un tema con las cosas que anoto. Anoto estas cosas y nunca me he dado cuenta que sí hago algunas, pero como que hay un área gris en donde dice estudiar 3 horas. Creo que no he cumplido las 3 horas, entonces voy a llegar a estudiar mi certificación. Tengo que grabar un podcast. Ya no edité el TikTok porque ya son las 5:53 de la tarde. ¿Qué voy a hacer el TikTok? No tengo idea. Se me hace que el día de hoy no voy a subir un TikTok. Me pasa mucho esto. Pongo muchas cosas y termino haciendo menos o termino enfocándome más en una que en otra. Ay, me choca que esto me pase. Pero bueno, pues este video mínimo estuvo bueno. Ahorita me tengo que poner a estudiar un poquito más porque la verdad es que sí es una prioridad esto, el podcast.
el video. Y la neta es que el crecimiento en TikTok y en Insta también es mucha prioridad mía. Pero he estado subiendo Insta Reels y TikToks todos los días. Y creo que podría darme un descansito nada más para estudiar o enfocar mi atención en otras cosas. Me pasa mucho esto que trato de... quiero estar en todo y no puedo estar en todo. Y me desespera y siento que no estoy haciendo nada. Y... pero sí. Pues bueno, voy a estudiar y ahorita los veo. Ya, son las 7:34. Voy a ir a cenar con Servando. A las 8:10 llega su vuelo, voy a pasar por él al aeropuerto. Y hay que preparar muchas cosas. Mañana voy a tomar un photoshoot a Los Ángeles con un fotógrafo que es para lo de headshots, de actuación y todo eso. Estoy muy emocionado. Siento que voy... ay, me desespero a veces por los pasos que van. Va lento, esto de la certificación también es tardado. El estudiada, todo es tardado. Pero al final del día es un paso a la vez, chiquitos. Y tarde que temprano, cuando menos te das cuenta, ya volteas y has llegado lejos, ¿no? Entonces, esperemos que ese sea el caso para esto. Quiero que empezarles a enseñar toda esta trayectoria, todos estos pasos que van sucediendo para que se den cuenta que las cosas tardan tiempo y que no es fácil, si no todo el mundo lo haría. Cualquier cosa que quieras hacer es posible siempre y cuando estés dispuesto a empezar un paso a la vez y realmente ser constante con lo que dices que vas a hacer, ¿no? No quiero sermonear mucho. Un video simple, un video rápido. No rápido, pero de updates para que sepan qué está pasando. Y pues los voy a estar viendo en el siguiente video. Mi raza, los quiero mucho. Suscríbanse, likeen si no lo han hecho. Y los voy a estar viendo en el siguiente video.